Bueno, hola, ¿qué tal? Pues os presento a Carlos del Campo, Nacho Cetani, Javier Armentia, y este es nuestro especialista en documentación científica, y esta historia llevo mucho tiempo detrás de poderosla contar, que es, que vosotros lo habéis vivido también, cómo nos ha cambiado en la actividad científica la manera de acceder a la documentación. Porque yo creo que os acordaréis de cómo era en los tiempos de nuestra tesis y lo que ha cambiado ahora con el Google Scholar y estas cosas. Entonces, que nos lo cuente Carlos con los cacharros de verdad. Eso, bueno, lo que hemos hecho es rescatar un poco del depósito de la biblioteca algunos trozos del Chemical Abstract para utilizarlo como muestra de cómo ha evolucionado la documentación científica. Porque este es un ejemplo de química, pero lo habría equivalente de todas las disciplinas. Lo que pasa es que el Chemical nos da mucho juego porque tiene formatos diferentes que otras bases de datos no lo tenían. El Chemical empezó a publicarse en el 1907, ya con el propósito de ser un repertorio exhaustivo de toda la documentación química que se publicaba en el mundo. En ese año recogí unos 12.000 resúmenes de, sobre todo, artículos de revista, no exclusivamente, pero unos 12.000. 50 años más tarde, lo que tenemos ahí en los tomos verdes, en el 57, que es el primer año que tenemos nosotros fondos del Chemical, recogía, ¿no? Claro, recogía 122.000 resúmenes, 122.000 referencias de artículos sobre todo publicados. Porque son referencias, yo lo recuerdo el mío de astronomía y astrofísica, y eran solamente autores, temas, los que se marcaba y el resumen. ¿Hasta cuándo se publica esto en papel? Porque esto es... En papel microficha hasta el 95. El 2007, con 100 años, estaban por 1.400.000 referencias en ese año. Anuales. Y el año pasado, el 21, 15 años después, 2,5 millones de referencias. Eso en cuanto a los datos. Otro tema igual de importante o más importante es la forma en la que vosotros accedíais como investigadores a la documentación científica. Tanto cómo accedíais al conocimiento de lo que se había publicado, a las referencias, como también cómo accedíais luego posteriormente al texto completo de los documentos. Y para ejemplificarlo un poco, he sacado el Chemical Abstract del 95, que es lo último que tenemos en papel microficha. Era un formato curioso de recibirlo. El microficha recibíamos semanalmente emisiones en microficha con todo lo que se incorporaba. Un taquito de microfichas. Esto es semanal y no acumulativo. O sea, y aquí están los resúmenes de los artículos. Claro, esto es inviable para consultarlo. Sobre todo si lo tienes que mirar así. Bueno, hay algún aparato que ayuda para ello, luego lo vemos, pero claro, en fin, esto. Cada entrega tenía unos índices. Las últimas microfichas, las que son rojitas, son unos índices por autores, por temas y de patentes. Pero bueno, es complicado consultarlo así. Bueno, pero no había otra manera. O sea, sí, yo recuerdo haberlo hecho porque era pero, bueno. Pero había una ayuda. Teníamos los índices. Sí, sí. Todos estos volúmenes son los índices del segundo semestre del 95. O sea, los índices en papel se publicaban las microfichas semanales. ¿Qué? Y los índices. O sea, ahí no están los datos, son ahí solo no los índices, claro, de un semestre. De un, o sea, semestre. Son los, o sea, índices. La cantidad de información, como se había multiplicado. De estas microfichas, de este conjunto de microfichas. Estanterías y estanterías. Claro, pero índices de diverso tipo, pues de sustancias, índices por materias, de patentes, etc. Con esto todavía no tenemos la referencia. Claro. En los índices solamente nos suministraba el título del documento, el título del artículo. El título del artículo y un numerito de referencia que nos permitía ir a consultar las microfichas y comprobar
la referencia completa de ese. Sí, de ese aquí artículo. Está todo numerado para ese código. Entonces, bueno, yo he hecho una elegida. Sí, yo he hecho, bueno, en fin, he jugado un poco y he buscado una, suponiendo que estábamos en el 96 uh-huh. y nos interesaba buscar cosas sobre la bacteria Brucela. Interesantísimo, oye. Uno de los temas más importantes. Por lo que fuese, nos interesaba. La química. Nos interesaba consultar, hacer esa consulta. En los índices. Solamente nos daba el título del artículo y un número de referencia que nos permitía ir a las microfichas, seleccionar la microficha en cuestión y verla en el lector de microficha. Y ahí teníamos la referencia del artículo. Algo similar obteníamos cuando de estos formatos en papel y microficha pasamos al CD-ROM. La búsqueda se mejoró mucho porque te permitía otro tipo de consultas, hacer combinaciones de términos, filtros, etc. Buscadores, ya esas cosas. Claro, pero acababa ahí. La obtención del documento no la daban, ni el formato papel microficha, ni el formato CD-ROM. Todo esto te genera el abstract y la referencia que quieres. Exacto. Y a partir de ahí tienes que cuando ya sabes que quieres el artículo Begoñi and Collaborators del 95, ahora a ver cómo lo consigues. Eso. Que si hay suerte y en tu biblioteca tienes esa revista, pues era ir por las estanterías a buscarlo. Y si no, pedirlo en préstamo interbibliotecario. Uh-huh. O mandarle una postalita al propio autor, unas postalitas prehechas. De esto sí que me acuerdo. Que yo, había, sí. Que las rellenabas. Estas son las últimas que me llegaron a mí pidiéndome artículos míos. Pero bueno, yo me acuerdo también de rellenarlas en el lugar donde hice la tesis, poniendo allí los datos y esto. Oye, me ha hecho mucha ilusión mi artículo científico en un microfilm de estos que no había visto nunca. La importancia es la de la divulgación de la ciencia. Daros cuenta la de miles y miles de artículos que se publican cada año. O cada día, mejor dicho, uh-huh. y por eso es tan importante la divulgación de la ciencia. Para llamar la atención sobre para llamar la atención lo sobre que merece la pena. Pero bueno, yo lo tengo en el microfilm. Eso corre a cargo de vosotros también. Obviamente.